bullet, could it hit ya? How do we fall apart? Faster than a hairpin trigger. Don't you say, don't you say it. Don't say, don't you say it. One breath, it'll just break it. So shut your mouth and run me like a river. Just got my favorite song going round and round my head.
got my favorite song going round around my head. You're just like my favorite song going round around my head. Buenas, buenas noches, chicos, chicas, bienvenidos. Un directito especial. Directito parece ser diferente. Que estamos acompañados el día de hoy. Y vamos a jugar Fortnite. No se descargó. Y tuvimos que cambiar los frijolocos. Rodri manda saludo, nos quiere decir XD. XD para ti. Bienvenidos, chicos y chicas. Aquí los estamos leyendo. Aquí, aquí o aquí. Va a estar a la pura pistola. Ya estamos en una sala. Oye, qué difícil es crear una cuenta de Epic. Es muy difícil. Pero Rodri afortunadamente manda saludo, nos quiere decir semana de exámenes. Toca estudiar, Rodri. Semanita de exámenes. Buenas noches, Laszlo. Bienvenidísimo. Estamos más que listos. Hoy nos vamos a ir rapidito. Así que voy a pausar esto. Voy a cambiar aquí a Fallo Guys. Cambio. Se actualiza. Muy Rodri bien. Rodri manda saludo, nos quiere decir. Ya paso arroba Gilstri, pudo entrar al Naano Mods. Lo logró. Estuvimos jugando el... El miércoles estuvimos jugando con el Nanomots ahí en el Minecraft. Estuvo Gilstri, estuvo animador. Rodri manda saludo, nos quiere decir. Dos y media, dos horitas. Dos horitas. Quedan dos horitas. Entonces, déjame conectar aquí. Ay, mi controlcito, porque si no, yo no sé jugar Fall Guys con teclado. Espera. Ah, pero no lo he puesto y no se oye la música. Ahí está. Rodri manda saludo, perfecto. Nos quiere decir. Vas si quieres jugar. Vente. Tú venite a jugar. Déjame, te mando la... Siempre serán dos horas. Normalmente, a ver, con él. Déjame, te mando la invitación, Rodri. Aquí estás. Ah, bueno, pero estás... Ah, no, si estás online. Te invito. ¿Cómo que solo iba a estar media hora? ¿No? No, ¿cómo voy a estar media hora? ¿Ni para qué prendo si estoy media hora? Que veo la conexión un poquito. Uf. ¿Eh? La veo un poquito complicada. No sé si se está saturando por tanto Fall Guys. Pero ahí va, ahí va. Ahí va, un poquito sí, un poquito no. Rodri manda saludo, nos quiere decir. No, pero, ¿cómo? Denle prendo PC. Denle, llego a mi casa en media hora. Pero mira, vamos a echarnos una partidita. Espérame, déjame, le cambio el show. Le cambio el show de solitario, escuadrones y parejas. Y voy a poner este. Escuadrones también. Para que nos ponga gente. Confirmamos. No. Así. Ahí está. Múltiple show. También se ve acá múltiple show. Pero yo voy a ir. ¿Qué es esto? Ah, está bonito. Está bonito. Déjame. Que ya te invité, Rodri. Ya te invité. Déjame ver mi tienda gratis. 2200. Es que está muy fea. Está muy fea. Vamos a jugar. Yo estoy preparado. ¿Y eso? Y ahora sí, a la A y nos vamos a echar el juegazo. Era nada más. Esto promete, ¿eh? Voy a... Rodri, qué grosero. Qué grosero. Se oye bien, ¿no? Creo.
Se oye bien, se oye bien. Lo único que pido es que la señal o que la conexión no esté tan mala. Si les va a jugar ronditas. Perfecto. Perfecto. Este es el de cañonazo, no caernos. Está bien, está bien. Con no caernos, libramos. Lo que dice es que somos 28 nada más. Y somos escuadrones. Hay 7 escuadrones nada más. Están ganables. Están ganables. Mientras no se caiga ninguno, estamos en peligro. Bien, ya se cayeron 2. Creo que ya garantizamos el pase. Mientras nos mantengamos, que aquí estamos todo el escuadrón. Aquí estamos todos. Que mira, el laxito que hay nos puede pegar feo para estas cosas. Que creo yo que se controla bastante bien, ¿eh? Se controla bastante bien. No me he ni movido y estamos perfecto. Bueno, bueno. Ok. ¿Cuánto queda? 18 segundos. Estamos bien. Creo que este si se cae uno. Bueno, nos caímos 2. Pero está bien, está bien. Como es de equipo, quedamos en segundo. Por lo que veo. La paloma y el otro compadre. Ahí está. Segundo. ¿Está bien? ¿Verdad? ¿Cuántos se fueron? 3. Quedamos 4 nada más. Ahora sabes, se dice, ¿por qué no se juega a Benetri mientras juegas? Oye, ya sé, ¿eh? Ya sé. Se niveló un poquito. Creo que alguien sí estaba viendo Netflix. Creo que sí estaban viendo Netflix. Supervivencia en la nieve. Oye, pero nos está tocando puro de correr y no caernos. Podría ganarse. Yo me voy a quedar por aquí. Son 2 bolas de nieve. Uy. Hay que ver en dónde están las bolas de nieve. Ok. De mí. No. Ok. No ha caído. Han caído 3 personas nada más. Estamos en tercero. Necesitamos que una persona del otro equipo se caiga. Ahí, ahí, ahí. Ay, no. Se cayó el palomo. Si nuestro compañero y yo no nos... Ya no nos caímos. Ah, por la cámara. Sí, ¿no? Las lobidia nos quiere decir unas partidas insanas. Están siendo muy insanas y estamos en segundo lugar. En segundo. Pem, 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 pem. A ver. Oye, si la ca... Uy. Se puede ganar. Se puede ganar. Lo veo
viable. Primera partida, primera victoria, ¿te imaginas? Tenemos a dos del otro equipo por aquí. Y pero... Eso es. Eso es. Brincamos. Aquí hay dos y aquí hay cuatro. Bien. Bien, 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 bien. Lo vimos. Mira, si... Ah, bueno, se cae de este lado. Pero estamos los dos equipos vivos todavía. Ahí se cayó uno del otro equipo. Traemos una ventaja porque se cayó uno. Estamos 4-3. Se cae esta piedra. Esto ya se está poniendo un poquito más tenso. Esto es tensión pura. Arre, arre. Me gustaría que comenzara el deshuese. Que comenzara el deshuese. Ahorita estamos muy tranquilos. Nadie cae, nadie muere. Bastante amigable incluso la partida. Todos respetando, nadie agarrándose. Me gusta, me gusta. Eso es. Ahí cayó otro del otro equipo. Está bien, está bien, está bien. Damos 3-2. Ahí. Uy. Uy. Solo queda uno y quedamos dos. No lo sé hacer. Pudimos haber muerto todos ahí. Okay. Pudimos. Ahí está. Ahí está. Bien. Uy, primera victoria. Primera victoria. Mira nada más. Bien. Oye, pero fue una ronda muy sencilla, Laszlo. Pero yo lo veo y digo, me pones muy tenso. Me pones muy tenso. Ganar shows 7000. Creo que también te van a dar como 7000 puntitos. A subir el pase. Uff. Un color. Me voy a poner el skin. ¿Cuánto subiste? Subió los 4 niveles. Está bien porque nos dan pedacitos de corona. Y vamos haciendo coronitas. Mira, 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 mira. ¿Pero qué cambié? Ah, bueno, si me voy a cambiar ese. Creo que me puedo cambiar mi atuendo, mi cara. No, superior. ¿Qué me pongo para este que va bien? Vamos de gato. Vamos de gato. Oye, estamos en las skins del pase, ¿eh? Lo estoy viendo acá arriba. Están bastante bien. Están bastante bien. Que a ver, bueno, en este pase no lo tengo. Ya no me lo regalaron. Que nos regalaron el pase pasado por haber comprado el juego. Ahora ya no lo regalan. Pero tenemos cositas. Invita otra vez. A ver, te mando invitación. Que si somos... Aquí, invitar. Enviado, Rodri. Enviado. Me aparece sin conexión. ¿Te llegó? Si te llegó, le damos una. Dale otra. Le damos, le damos. Es muy raro. Es muy raro ver las dos pantallas. Estoy viendo los... Estamos viendo los dos juegos. Es muy raro.
Mira, lo que puedes probar es conectar la internet y debería salir. Eso soy en la madrugada que anda al precipicio en mi sueño. Todos hemos tenido ese sueño. Todos hemos tenido ese sueño. Y no puedes ni hacer nada y no llegas ni abajo. Es complicado. Que no veo. Algo que sí no veo aquí es. Bueno, está ahí. Aquí. Algo así. Creo que lo voy a poner. Ahí. Casi me caigo. Pero como estabas dormido a las 10:30, Rodri, tú eres de tirada larga. A dormir temprano, bueno, semana de exámenes, cierto. Vamos, salimos bien, salimos adelante. No sé por qué a mí todos me adelantaron. Y no entiendo estos abanicos son nuevos. Sí. Eso es, entramos. Mira, tenemos una Mimiku. Ay. Los abanicos están padres. Me parecen muy sencillos, pero están padres. Vamos a ver si podemos pasar por el medio. Bien, fácil. No, ¿con qué topé? ¿Con qué toqué? Llego. Oye, me acaba de mostrar. Y solo porque no soy vivo, es este de aquí. Pero brincó del ruedito de allá atrás al centro. Ahí. Bien. Y llega. Excelente. Uf. Tengo que admitir una cosa. Si vemos arriba, vemos que tres llegaron y uno no. Somos tres en el equipo. Es decir, nos falta una puntuación y no pasamos. No pasamos. ¿Qué es dormir? Yo no, ese término no está. Y nos mandamos a la B. A irnos al lobby. Y el exit. Ajá. Ay, no me salí. Ahí. ¿Cómo? ¿Qué cambió? Está muy difícil. ¿Quieres? ¿Lo cambiamos? Por aquí. Lo único malo es que. Está más. No, pero no lo puedo desconectar. No, nada más da eso. Sí. A ver, me voy a poner. No van a ver mi pantalla. De hecho, no sé cómo quitar este. Porque no alcanzo yo tampoco. Sí. A ver, confirmo. A ver. Mira, llega Rodri. Excelente. Un frigolito brincador. Muy bien, pues le damos. Ahí está. Estoy listo, Rodri. Adelante. Adelante, Rodri. Rodri. Bien. Qué amable, Rodri. Ahí está, mira. Extensión microfonística. Se gana. Es el de 28. 7 equipos. Sí ganamos. Nada más, Rodri, no te caigas, ¿eh?
estoy viendo. Rodri manda saludo, nos quiere decir. Mi Inter está de la digo, está muy mal para lo que pagan mis padres. Suele pasar, ¿eh? Suele pasar. Normalmente pagas internet y te dan la mitad de lo que pagas. Es muy caro aún. Imagínate un... cuando el internet sea gratuito. Joyita. Oye, yo estoy jugando en una pantalla que no ven. Ya entendí lo de la derecha y la izquierda. Es muy raro. En la pantalla que estoy jugando, si giro la cámara a la izquierda, me gira a la derecha. ¿Por qué? No lo comprendo. Pero miren, hola. Es retador a la cámara. Bueno, ahora sí me están viendo a mí. Ese soy yo, mira. Ay. Tenemos que salir. Pero porque pelean, no peleen. ¿Cuál es la B? Aquí. A ver, déjame ver si puedo cambiar la configuración de la cámara. Es muy extraño. Confirmo. A ver. Ajustes. Debe ser, ¿no? Ajustes es aquí. Controles. Ahí. Este. Según yo, lo que cambié es lo que necesitaba cambiar. Entonces, estamos bien. Y si le das para acá. Ah, eso, ese sí nos lo regalan. Nos regalan también el que sigue. Y luego la skin ya no. Nos dan aluviones, pero ya no nos dan la skin de alien. Ese sí nos lo dan. Está un poquito. Nos regalan las zapatillas, el color. Está bonito. Nos regalan eso, nos regalan... ¿Qué es eso? Eso nos lo regalan también. Bueno, nos regalan el color de cara, el amarillo, está feito. Muy futurista, ¿eh? Muy futurista. Y las que siguen yo no las entiendo. Es... cola de oruga. ¡Ay, es la oruga! Y luego viene la cara, la cabeza. Pues enorme esa skin, ¿eh? Está feísima y enorme. Oye, Rodríguez, ¿esa llanta? ¿Por qué no tengo una llanta? Aparecí abajo y muere. ¿Cómo vas a aparecer abajo? Tengo una llanta por alguna razón. Suele pasar. Oye, yo tengo skins que yo digo, ¿cuándo compré esto? ¿Cuándo me dieron este skin? Que ni entiendo. Pero las usas. Este creo que es de escuadrones. Este es normal. Creo que apareció abajo tema internet. Puede ser. Balanceo. Me gusta el mapa. No, sí sale. Pero a ver, ya tenés, creo que con este incluso ya podrías llegar a jugar por el... si jala bien el cambio de control. La camarita sí estaba muy mal, ¿eh? Porque yo movía el ratón, el palito, ¿verdad? Para acá.
y mi cámara se iba para acá. Entonces estaba muy raro. Entonces déjame probar si ya. ¡Ándale! Ahora sí. La cámara que yo estaba acostumbrado a ver. Tenemos aquí. No, no brinqué. No brinqué. Caí directo. ¿Pero por qué mi mono no brinca? ¿Está el botón de brincar? Creo que es un tema lag. Que me está brincando el mono tarde. Pero ahí vamos. Venimos. Brinco, ya me estoy viendo por aquí. Brinco otro. Brinco. Mucho brinco en este mapa, ¿eh? Y no sé cuál ir. Está complicadito, ¿eh? Está complicadito. No me estoy sintiendo muy cómodo. Ya llegó la gente. ¿Alguien murió, Rodri? ¿Todo bien? Te veo. No, ya llegaste. Y ahora me van a ver en la cámara llegando también. Llegando, el último. Estamos en quinto. Pasan 11, pero Rodri... ¿Qué está pasando, Rodri? Mejor no juego, me anda sacando... Ah. Ahora entiendo. Está bien. Que mira, es también divertido si aquí nos pones tus comentarios. Platicar aquí también es espectacular. Es espectacular. Creo que esta sí la pasamos. La que sigue igual y no. Pero 93 puntos tiene el siguiente equipo. Yo creo ya no llegan. El que sigue va a sacar 10 puntos. Suben a 103. Matemáticamente pasamos. Pasamos. Uy, está bueno su sombrero, ¿eh? Si no, última partida. Si me saco por internet, F. Si no, sigo jugando, pero me quedo aquí. Bien. Me agrada. Octavo, está bien. Sí, voy a decir esto, pues el 3 está bien. Mira Rodri ahí con su llantita. Hay pruebas que ya no conozco. Esta sí la conozco. Esta es buena. Habrá que ver si hay rodillo en el centro o no. Le di un reinicio al internet. Te sacó de la partida, es cierto. Te sacó de la partida. Pau, 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 pau. ¡Ay, está bien! Porque no hay nada en medio. ¡Ay, qué es eso! Estrella y círculo. Estrella y círculo. Estrella y círculo. No sé qué es eso del centro. Aquí nos quedamos. No pasa nada. Bien. Ahí estoy yo en el fondo, mira. ¿Qué es esto? ¿Ya no son frutas? Círculo tenía bota. Estrella, círculo tenía bota. Estrella, círculo, aquí. En el círculo.
Maravilloso. ¿No murió nadie? Parece que no. Esta cosa del centro, yo no sé qué hace. Me está molestando mucho. Un cohete. En la misma esquina. Estrella, bota. Cohete, tornillo. Aquí en la mediana. Aquí mero. Aquí nos queda. Creo que... ¿eh? ¿Última ronda? Ah, no, ya se acabó. ¿Pero cómo no pasamos? Ah, bueno. Sí, como no murió casi nadie, por ser tres, no nos sumaba puntos. No estuvo mal. Simplemente no nos sumó puntos. No pasa nada. 3.700. 3, 4.000. Así, de gratis. Ah, bueno, mira, acá nos dio 11.900. Mira. Vamos a estar de gemelos. De gemelos. Mira, porque, bueno, no tengo orejas. Ah, ahí sí hay colores. De todo un poco, ¿eh? Ahí está, mira. Mira, gemelitos ahí de... Pues venga, Rodri, vamos a ver si funca. Si no, no pasa nada. Pero vamos a ver si funca. Es maravilloso lo que puede hacer un reseteo, ¿eh? Un reseteo de internet puede hacer muchas cosas maravillosas. Ojalá sí. ¿No he encontrado partida? Bien. Partidita rápida. Supervivencia. Tiene que... Sí, esperemos funke. Tiene que... Honestamente, tengo que emitir mi opinión. Este mapa no me gusta. No me gusta. Sobrevive. Veo a Rodri arriba. Lo veo corriendo. Eso ya es... Metí un bolazo. Eso ya es bueno. Me metí otro golpe. Eso es. Me muevo por aquí. Me pega. No pasa nada. Esquivo. Creo que encontré un hack. Creo que aquí no nos va a pasar nada. Olvídalo. Eso es. Tal vez ahora en esta orilla. Bien. No. Me tiró una oruga. Me caí por escribir. A mí me tiró una oruga. Bien, pasamos. Bien. Pero también me pone el último segundo. Todos los puntos, bien. A ver si se cae la oruga que me tiró. Cayó la oruga. Me tiró. Lo tira la vida. No sé por qué en el... Ronda lenta. Ronda lenta, porque es la del hielo. Tres capas de hielo. Y creo que ronda final. No vi, decía. Ah, no, porque es morada. Top 2. O sea, con ganarle a un equipo, pasamos. Está bien. Ay, pensé que era más era una capita de hielo. Y lo dije, de que son tres capas. Está bien.
Va muy rápido el monito en el hielo. Muy rápido. Eso es, estamos bien en la última capa. Te dejo la orilla. Ya te vi ahí paseando. Uy, 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 y quedamos en tercero. Por nada. Está bien, mira. El hielillo. El. Oye, el zorrillo se lo está haciendo bien. Creo que es el único que queda. Sí. ¿Por qué la cedemos? Era el único. Yo me hubiera tirado. Era el último. Yo me hubiera tirado. Mira, mira, mira cómo nos van a tirar a nosotros. Sí, no, yo ya me salí. Espero que me den. Mira. Lo que no vi es qué es esa recompensa. O sea, ¿qué es? Sí. No, pero ese es que es la. Mira, es el ojo gris. O sea, el ojo lo tiene gris y el, por ejemplo, el otro lo tiene negro. Ah, ojo gris. Muy buenas noches, depredador. Bienvenidísimo. Hoy tocó jugar Fall Guys. Un Fall Guys. No, pero creo que Rodri no ha desbloqueado el UFO. Que va a ser el uniforme del día. Mira, caímos al mismo tiempo. Sí, ¿verdad? Todos nos caímos al mismo tiempo. Y tenemos una segunda oportunidad. Nos va a volver a tocar la misma. Uy, mira, está bien, supervivencia. Pero uno... Esperemos. Es un... No. ¿Sobrino? Sí. Sí, no, pero es primo sobrino. De las dos. Más o menos. ¿Qué pasa, Alex? Oye, ¿cuánto tiempo, Alex, sin pasar por... Yo estaba viendo la pantalla de la computadora y no era yo. ¿Cuánto tiempo? Bienvenidos y bienvenida a mí. Que no ha llegado, pero... Se huele. Se huele. Bien. Todo rodado. Vamos, te vi ahí en la orillita. Mira, aquí estoy. ¿Qué onda? Andamos con un... No. Tenemos una Mongos en el equipo, ¿eh? Vamos a ver si es capaz de jugarla bien el Amongo. Bien, estamos sobreviviendo. Estaba enfermo. Espero que estés... a ver, supondría yo que sí, Alex. Pero espero que estés mucho mejor. Mucho mejor. ¿Cómo los ha tratado la vida? Vamos. Ahí voy atrás de ti. Mira. Epa. ¡Vale! No, yo creo que caigo. Ah, no. Mira. Eso es. Voy a venir para acá. Va. Voy relativamente bien. Yo caigo. Y yo soy ese compañero. Clasificamos primeros. Estuvo bien. ¿Y fuiste el único que sobrevivió? Segunda. Me tiró un pato. Bienvenida a mí. Que ya lo vi. Bienvenidos a los dos.
La verdad es que sí. La verdad es que sí. Siempre es un gusto tenerlos por acá, oye. Sé que lo repito mucho, pero es divertido tenerlos por acá. Club de Salto. Esta no es final. Pero ya traemos ahí la práctica. Sería la segunda victoria del día. No sé por qué lo voy a me da risa. El mensaje de Rodri, el verde, el segundo de arriba, de abajo para arriba, me tiró un pato. Brinquito. Espero que no me juegue para mal el lag en esta ronda. Espero. Lo bueno es que solo es un palito verde. El pato ya no está, ¿eh? Muy cierto. Pasan los primeros dos. Pasan los primeros dos. Creo que si brincas, creo que te sueltas. O sea, si brincas mucho cuando te agarran. ¿Por qué estamos en terzo? Me tiro un señor. Me tiro, mira cómo rodé. Mira cómo rodé. Me tiro un señor. Yo creo que sí. A ver, si el Amongo hace un buen trabajo, no creo que llegue porque estamos 30 puntos abajo. Y en 10 segundos no... Nah. Íbamos bien. Lo que no sé es si... Bueno, esperamos 3 segundos para salir. Ahorita que llegamos a la premiación. Cuando nos tiren, salimos. ¿Qué te digo, Alex? ¿Qué te digo? Tú pídelo que yo lo digo. Afuera. Bueno, ya no se hicieron perder. Tú dímelo que yo te lo digo. Coco. Soñando mucho. Uf, 4000. Creo que no llegamos a otro nivel. Uf. Mira, ya podemos ser gemelos. Equipo, el monocromático. Hasta arriba. Esa es. Sí, sin orejas. Ándale. Creo que tienes el color. Mira, pícale en el color. Ponte. Dale para abajo. Tiene que. Ese. ¿Es ese? Ajá. Tú tranquilo. Y luego te vas al estampado. Y te agarras el de arriba a la izquierda. Ese mero. Y ahora sí. Ah, pero no sacó. ¿Por? A ver, te invito. ¿Cómo invito? Sí, no sé por qué. Déjame, te invito. Invito. Se desconectó. Y no llega. ¿No me está llegando la invitación? A ver. Shift F3. Ah, sí llegó. No llegó notificación, pero sí llegó. Ahí estamos. No, para que Rodri se sienta mal. Que Rodri llegue a nivel 5. Sí, no, que Rodri le eche ganas. Aquí. Es un sobrino, Alex. Somos muy insanos. Y lo somos, ¿eh? Lo somos. En efecto, lo somos. Dame un poquito para acá. No me. Ya me estaba saliendo yo.
¿Qué pasa? O sea, ¿qué pasaría si no estuviera bien? ¿Cuánto tiempo te hace falta para terminar? ¿Una horita? Más o menos, una horita 10 por ahí. Más o menos. Squats normales. Ok. Ok. Una hora y media. ¿Cómo que una hora y media? Si nos ponemos rocambolescos como el recorrido, puede ser. Puede ser. No prometo nada, pero puede ser. Pero estoy muy triste. ¿Vamos a jugar Fortnite? Íbamos a jugar Fortnite. Y pues aquí está actualizado. Entonces, quería actualizar el que está en la Switch. Que es la segunda pantalla de juego. Pero... el lore de Nanomods. Todavía no. Lo inicié. Lo quise como empezar. De hecho, Miguel, que es el único sobreviviente en las tierras de Nanomods, nos entregó un libro cuando inició la serie el miércoles. O bueno, tenías que ir para que te diera el libro. No te aparecía por defecto. Entonces, si hablas con Miguel, Miguel te dice de que pues, bienvenido, que estaba sintiendo como un cosquilleo en su ser. Miguel está un poquito nervioso, siente algo raro, su sexto sentido le dice que algo viene y está temiendo Miguel porque sea Kertos. Es un antiguo dictador de Nanomods. Entonces, tiene miedo. Dejémoslo así. Tiene miedo Miguel. Miguel tiene miedo. Y yo un poco también. Ahí estamos. Pescamos. Brincamos. Eso es. ¡Guau! Estoy donde mismo. No llego. Ya no me gustó esto, ¿eh? Me voy a ir por las de abajo. Eso es. Ya estoy llegando. Ahí voy. Opa. Bien, llegamos. ¿Quién se fue? ¿Se fue Rodri? Se nos fue Rodri, ¿eh? ¿Rodri? Se nos fue Rodri. ¿Y qué pasa ahí? No, ¿y Rodri dónde? Ah, ya lo vi. Pues, a ver, vamos a concentrar. 1 + 1 = 2, efectivamente. Y... No ando. No más acéptalo. No, ese está feo. No, pero en el juego, ¿cómo que...? ¿Cómo que aquí estoy? Ah, bueno, ya, pero fue un buen inicio de lore. Porque realmente no se me ocurrió nada más. Pero hay elementos que me están gustando. Para la isla. Ay, perdón, soy yo, ¿verdad? Hay elementos que me están gustando para la historia en la isla. Porque sin saber... me di cuenta que el mapa es donde está el lobby, es una isla y hay mucho mar, mucha agua. Entonces, por lore, creo que se le puede aprovechar muy bien. Hay solo una estructura en la isla. Y creo que puede fluir mucha creatividad ahí con esa historia. Espero que esté bien. ¿Qué es esto? ¡Ay! Es el que está en la plataforma. No, este está horrible.
Sí. Que también tiene Minecraft, ¿eh? Cuidadito, Mr. Joaquín. Cuidadito, ¿eh? Vamos a por ti. Ah, pero ya tengo roomie. Vamos a hacer tres. mi casa va a ser un hotel. Pero sí, ¿qué mapa es? No lo sé. Es aerodeslizador, pero en la vida lo he jugado. Te soy muy sincero, no lo he jugado. Y estos de aerodeslizador no me gustan nada. Se me hacen horribles porque no los entiendo. Mira, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué? Yo también me morí. Vámonos, ¿no? ¿Ni para qué nos quedamos? Ya nos morimos todos. Pues ya vámonos. Ah, sí, espera, hasta... es como estamos todavía en la partidita. No. Horrible. Como los que hacen libros de sus series. No sé, no sé si mi historia de para un libro. Un Nanomods 2 podría ser, pero ¿quién lo va a comprar? Yo, tres veces y listo. Entonces, no lo sé. Creo que sería muy precipitado. Horrible, horrible el mapa, ¿eh? Horrible la prueba. 2 segundos y estábamos los 4 muertos. A ver, entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿eh? La verdad se asoma. Que así estaría padre. Pero yo creo que todavía no. Me gusta. ¿Qué es esto? A ver, mira, mínimo ya descubrimos que las flamas esas nos hacen rebotar y nos tiran. Ergo, flama no. Flama no. Pero no, tampoco le he jugado. De Rodri, pongámonos truchas porque... creo que podemos morir en 2 segundos. Creo que podemos morir en 2 segundos. Y está larguita la pista. Está larguita la pista. Son muchas cosas que no estoy entendiendo. Ontoy. Ok. Tenemos allá Naranjín. Eso, ¿eh? Eso, ¿eh? Llegué a la primera. Eso, ¿eh? ¡Ay! Oye, está complicado, ¿eh? No entiendo. No entiendo. ¿Qué difícil es esto? ¿Qué? Voy a esperar. Muy despacito. Segundo bloque terminado. Muy bien. Estoy aquí con unos puños. No entiendo qué son. Paso. Paso. Bien. Estoy en las lumbres. Estoy en las lumbres. Y las lumbres queman. Cuidadito con esa lumbre. Eso es. Eso es. Me falta una más. Una plataforma más. Una plataforma más. Eso es. Pasé. Esto es muy... aquí voy al lado de ti. Eso es. Brincamos. Yo ya no llegué a esa. Pero llego a esta de aquí. Y llego. 11. Mira, si llega nuestro compadre naranja. ¿Dónde está Rodri? ¿Por qué no lo podemos ver? Juanicísima. Solo yo y Rodri, ¿no? A ver. ¿Cuándo es este? Nos hicimos en el gran juego de Clash Royale. Creo que sí, ¿eh? Creo que nada más. Bueno, Jill Street es de Rodri. Échale, Rodri. Rodri, vas en las primeras, Rodri. Que tú puedes. Yo confío. Hasta yo confío en Rodri. Es que las lumbres son horribles. Pero creo que sí. Bueno, ese Mr. Joaquín también. Jill Street. Cuyo nombre ahora no es Mr. Joaquín. Pero también.
Mira, pero no murió. ¡Ah! Y avanzó todavía. Avanzó. Oye, la flama es horrible, ¿eh? Parece que sí nos clasificamos. Ah, es que ya llegó nuestro compa el naranjito. Sí llegó. Sí, llegamos. En 11, raspándola. Raspando. A ver. Oye, Rodri, que se dé 7. Y el de Mr. José, de Mr. Joaquín. Su identidad secreta es Mr. Joaquín. Pero luego fue, bueno, es que a Gilstri se le conoce con nombres varios. Él cada vez que puede cambiarse el nombre, lo hace. Dice que nada más tenemos que correr y caernos. Puro aro dorado. Ante el dorado. No, pues voy por uno de bronce. ¿A qué me la juego? A ver si puedo aquí hacer un poquito de tiempo. No pude. Eso, voy por este. Ni uno estoy haciendo yo. No estoy haciendo ninguno. Llevamos 14, 17. Paso por dorado. Y me caigo. Bueno, uno de bronce está bien. Voy a ver si puedo agarrar uno de plata. Yo creo que sí. Eso es, uno de plata. Y voy por uno de oro. Bueno, no voy por ninguno. 39. Uno de ninguno. Llevamos 46. Vamos bien. Paso por uno de plata. Paso. Bien, paso. 50. No estoy haciendo una participación nada éxito. Ah, bueno, en sexto, clasificamos en sexto. Está bien. Estamos bien. 7 escuadrones quedan. 7. Esto ya es como si fuera la de supervivencia. Somos 7 y el mejor gana. Evidentemente. El mejor gana. Pasamos. Oye, yo no sé por qué ya no salen frutitas. Las frutas me gustan más. Puede ser. Es cierto. Puede ser que sea por el tema. Es un tornillo. ¿Cuándo voy a hacer un stream de Braudio? El domingo. ¿Qué es esto? Ah, un planeta. Planeta y estrella. El domingo creo que toca stream de Braulio. Hacer misiones, que tengo muchas misiones sin hacer. Y porque Tazad no lo estés. Aquí escucho. Cohete, bota, estrella. Bota, estrella, cohete, planeta. Aquí eso. ¿Por qué lo empuja? Es el Rodri. Tornillo. Círculo.
Sí. Bueno, viene mucha gente. Sí, sí, sí. Vamos a ver si podemos tirar a alguien. Este señor. Bien. En primer. Bueno, con varios. En primero. Pero si se cayó. No sé si van a eliminar a alguien. Yo lo hubiera tirado. Yo lo hubiera tirado también a Rodri. Yo lo hubiera tirado. Ahorita en la siguiente ronda nos va a tirar. Definitivamente. Si puede, nos va a tirar. Esto yo no sé qué es. Esto yo no sé qué es. Toca las baldosas para iluminarlas y copia la imagen que hay en la pared. Horrible. ¿Qué es esto? Espero que no se vuelvan a apagar. Espero no se vuelvan a apagar. En una esquina todos regañados. A ver, ¿qué sale? Un tridente. Pues empezamos por aquí. Uno, dos, tres. Y luego aquí, aquí. Ah, sí se vuelven a apagar. Horrible. Horrible. Ahí está. Yo ya traigo el tridente de la izquierda. Tenemos el de en medio. Y tenemos este de aquí. Este. No, ¿por qué lo está apagando el amarillo? ¿Qué está haciendo Rodri? Ese es. Este es. Y este es. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Yo no entiendo a Rodri. Yo no entiendo a Rodri. ¿Ves por qué si lo vemos haber tirado al señor? No se preocupen. No se preocupen. Es que el amarillo es... El naranja es bobo. Creo que... Ah, que lo quieren hacer al revés. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo quieren hacer al revés? Oye, qué desagradable es este nivel, ¿eh? No entiendo qué están haciendo. Ajá. Son bobos. Sí. Que lo apaguen y lo prendan. No, ¿qué? Ya. Uno de cinco. Y ya clasificaron dos. No, es... Es en los que estás, es en los de arriba, en estos. Así. Tú, así apago este, y apago este, y apago este, y apago este. Y luego vengo a... Lo voy a apagar, lo voy a prender. Voy a apagar este, voy a apagar este. Ahí, lo prendo y lo apago. No pasa nada. O déjame hago mejor esto. Sí, no, iba a ser imposible. Iba a ser imposible. Para esa prueba, yo creo que está mejor incluso que dejen nada más. Me estresó mucho a mí también. No tienes idea. O sea, tienes una imagen. Lo teníamos muy claro, pero Don Naranja y Rodri parecía que lo querían hacer al revés. Querían hacer el tridente al revés, por algún motivo. Por algún motivo. Ah, pero ya perdimos, ¿no? Creo, ¿sí nos tumbaron? Ah, sí. No, hombre, bueno fuera. ¿Cómo salí? Rodri manda saludo, nos quiere decir F. ¿Cuánto te dieron? Nada. 900. Algo es algo.
Sí, a ver, el naranja tampoco dio mucha batalla. ¿Cómo lo equipeo? Ahí. Eso Mira, ve, me sacó del equipo ahora a mí. Para invitarme. Que me invito. No sé por qué me saca. Enviado. Ahí está. Ya me llegó la notificación. Y acepto. Acepto. Perfecto. Perfecto. Estamos activados. Le doy. Me dan ganas de banearlos del juego. Uf, hubiera estado bien, ¿eh? Hubiera estado muy bien. Mira, le estás a la mitad del camino. Te voy a dar un B. Esto. VIP. Ay, ¿cómo te llamas, Alex? ¿Alex probó? Alex. Creo que lo puse bien. Ahora sí. Creo que lo puse bien. Espero haberlo puesto bien. ¿Te imaginas que no hay otro Alex Pro? Ah, sí. Se lo puse bien, se lo puse bien. Mira, ese VIP. Y qué bonito se ve el mensaje de VIP. No me gusta tanto el de moderador porque... Por la etiqueta que es de moderador. El de VIP se ve bonito, se ve más elegante. De mantillo ahí. Otra vez. Tanta prueba que hay en el Fall Guys. Esta es una buena prueba. Esta sí me gusta. Venga. Yo no entiendo por qué también están viendo mucho hexágono ahí, todo raro. Y por aquí, mira, aquí vamos al lado del otro. Tantas skins que hay en el Fall Guys ya es surreal también. Eso es, voy un poquito más rapidito. Ay, no, 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 no. De las bolitas esas me hicieron caer. Llego. AlecPruoXXDXD nos Brinco. quiere decir el de Vita Aquí me fecha voy. X de Jaya jajajaja. Estoy mal, voy mal. Voy mal. Ah, ya te vi, estás aquí. Me agarré, mira. Vámonos. Epa. Sí. Llego, 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 llego. Llego. Vamos bien, vamos bien. Vamos a ver. Sí, ándale. Eso, ¿eh? Y luego para arriba. Uf. Maravilloso. Maravilloso. Ahí, ahí. Y derechito. Vámonos. Excelente. Los cuatro llegamos y en octavo. ¿Y a poco es Toshiro el que está jugando ahí? Oh, el Alex es de Val, ¿eh? El VIP ta fecha. El del VIP ta fecha. Once escuadroncitos. Tun, 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 tun. Qué horrible es este mapa.
pero nos puede salir bien. Estando Rodri jugando, nos puede salir bien. Creo que ese fue el tema de que no me gustó. Que no pasamos porque no puntuábamos. Pero con Rodri aquí, yo creo que sí puntuamos. Me huele. Me gusta cómo tarareo la canción, pero debo ir desincronizadísimo con lo que ustedes están escuchando. Yo tarareo la canción de acá. Venga. Vamos hasta atrás. Vamos hasta atrás. Y en efecto. No. No, yo ahorita sí voy. Yo ahorita sí voy hasta atrás. Y ahorita sí voy muy atrás. Muy, muy atrás. Voy en la salida. Ok, no sé para dónde tengo que ir, honestamente. Ah, amigo, me voy por aquí. Vamos para acá. Vamos para acá. Vamos por aquí. Van adelantísimo. Yo voy muy, muy atrás, de verdad. Voy muy atrás. Eso es, subo. Estamos en quinto lugar. Ya estamos en quinto lugar. Séptimo lugar. Podría ser, porque no hemos... Podría ser que sí pasamos porque no hemos puntuado nada. Yo creo que sí vamos muy atrás todos. Bueno, yo más que nada. Mira, ya llegó Rodri. Empezamos a puntuar, vamos a 11avo. Ya te alcancé. Eso es, caigo a este circulito. Caigo a este. Y puntúo, 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 punto, 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 punto. Pero nada, no creo, de verdad no creo. 8. Top 10. Ya recordé por qué no me gusta este modo. Mapita raro. Mapita raro. Es mucho giro. Salir. Está bien, no, nos tumban, pero resurgimos. Pero resurgimos. A ver. Mira que bien escribo. No, claro, yo también uso. Escribo. El bien, a veces también lo escribo así, pero por risas. Por risas. La verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que sí. Qué bueno que nos eliminaron. Si les molesta... Ahora voy a escribir mal para burlarme de el VIP de fecha. A ver, creo que no tanto. creo que no tanto estaría mejor. Pues está bonito un bien de vez en cuando. Una vez cada hora. Para sacarlo del... Para expulsarlo del sistema. Venga, Redri. ¿Cuántas? Tenemos unas misiones. No, pero están feos. Las skins de hoy están feas. Mira, ¿qué es eso? Un cinturón alienígena. El color está bonito, ¿eh? Eso está muy cool. Nos faltan 100. Pero el colorcito de ahí abajo, el naranjita con el azul, a ver. Está bonito. Colorcito ahí coquetón.
Hay buenas skins. Hay buenas skins. Tal vez con la del Fornite. Eso está horrible. Uy. Eso está, está. El color. El color. ¿Eso? Uy, hicieron skins muy raras los del Fall Guys. Hicieron skins muy raras. Es, yo no pagaría 1200 por eso. Esa sí no me... Esa me da risa, pero... En 2022 haciendo un DAF. En 2022. El peinados, le dicen. Oh, color Nebulaguna, color... Color bonito. Color bonito. No, porque te vas para la tienda. La tienda estaba, está bien la tienda. Pagaría 9 por el DAP. Sí, yo también. Bueno, no, yo pagaría de las monedas moradas. Y 100. O sea, 100 de las monedas moradas por un DAP. A día de hoy. Pónmelo en 2015 y tal vez te pago los 100 aluviones. Pónmelo en 2015. Se ve mucho fastidio andar escribiendo XD. Sí, a ver, creo que es más fastidioso escribir mal. Porque, pues, a ver, no, uno sabe que no está bien, entonces lo tienes que pensar más para escribir mal siempre. Pero, por ejemplo, el quiero también, con la K, no quiero. Está bien, pero poco. Pero poco. Depende del contexto. A ver. Esos círculos no me están gustando porque son lumbres. ¿Y si me voy por la izquierda? Yo no sé qué tan conveniente sea, ¿eh? Si te van a tronar el camino en 2 segundos. Ok, lumbres. Qué horribles son las lumbres, ¿eh? Son muy horribles. El señor que dijo, vamos a poner lumbres en Fall Guys, cumplió, hizo bien su trabajo. ¿Contás? ¡Ah, oh, mira! Modo crazy boy. Ah, bueno, pero mira, no son tan, esas lumbres no son tan fastidiosas. Me gustó. Me gustó mucho. Eso es, brincamos y nos lanzamos. Mira, aquí vamos juntitos. Y eso, 37 puntazos. Venga, Rodri. Venga, Rodri, pero... Rodri, cuando lo estamos viendo, juega... un poquito cuestionable. Pero ahí va, ahí va. Para adelante, Rodri, para adelante. Ah, está bien, está bien, está bien. Está bien. Está bien, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Bien, Rodri, bien. Bien, 9 puntazos. Bien, ya pasamos todos. Está bien. En séptimo. Pasaban 10, quedamos en séptimo. Está bien. Está bien. Bien. Sí. Efectivamente, bien. Tuvimos un notorio ahí en nuestra calificación. Un notorio. A ver, es nuestra oportunidad, ¿eh? Es nuestra oportunidad. Uf, lo que tocó.
Es nuestra oportunidad de redimirnos. Yo creo que podemos hacer una buena actuación. ¡Ah, tiene tubos, está mejor! Tiene tubos, está mejor. Voy a concentrarme bastante porque estoy yendo bastante bien. Ah, ya te vi. Vamos bien, me está gustando la actuación. No brinqué. Ahí estamos. Eso es. Llego. Llego el primero. Me pasé del tubo. 30 puntos. ¿Dónde estoy? No, pero ese es Rodri, ¿verdad? Eso yo. Me pasé del tubo. Bien. Y nos tira los dos. Creo. O creo que Rodri sí pasó. Creo que Rodri sí pasó, ¿eh? Quiero pedir disculpas para todo el equipo por mi actuación. Yo no vuelvo a entrar a ese tubo. Esto a la primera. Tubo horrible. Ocho puntitos humildes. Nada más para asegurar el séptimo lugar. Clasificamos, pero a duras penas. Seguimos en séptimo. Está bien. 56... Igual creo, matemáticamente ya no nos pueden alcanzar. Que son creo 7 puntos, van a llegar a 63. Ah, bueno, ya eran 4. Está bien. Complicadito fue. Redención, pero no como la que quería. Un poquito de redención triste. Uf, este me gusta. Podemos jugar al arriesgue. A ver, la primera mitad podemos regresar al principio como Sina. Si nos arriesgamos a la mitad, adelante ya no. Ay, tiene las cosas estas. Dudas, ¿se moverán? Si se mueven, horrible. Si no se mueven, bien. Sí, huele a que sí se mueven. Uf. A ver, ¿es aquí? Ok, para acá. Y luego para acá. Que alguien se arriesgue, que alguien... Era para acá. Acá no es. Ah, llegaste. Pero ¿por dónde era?
No. Vamos a decir. Este ya. Epa. Está bien, segundo. ¿Esos primeros puntos los tuyos? ¿Tus puntos primeros? Esos fueron los que nos mandaron a segundo. Bien. Quedamos top 5. Estamos top 5. Huele un poco a victoria. Huele un poco a segunda victoria de la noche. A ver, nos puede tocar un compañero que sea muy bueno. Que no borre nada. Pero la ganamos, dice. La ganamos, dice. Rodri, de favor, no borres. No borres. Sosegadito, tranquilito, ¿eh? Con la pantalla. ¿Qué nos toca? Mira. A ver, yo voy a empezar por aquí. Voy a poner este. Eso es. Muy bien. Llevamos una. Eso estuvo muy bien. Es aquí. Apago esto. Hay que apagar estos dos. Y dejar al compadre que haga el ojo. Él ya lo trae. Bien. Traemos un buen equipo. Ok, aquí, ojito. Venimos aquí. Aquí. Ah, ya nada más sigo yo. Bien, equipo. Toca aquí. Ajá. Pero aquí salgo. Mira, ya empieza. Ya empieza, Rodri. Ya empiezas. Espérame, déjame aquí lo corrijo. Quita ese. Eso es. Perfecto. Nos falta una. Hacemos esta. Eso es. Voy a venir para acá. Voy a hacer esta de aquí. Esta. Y luego de aquí tengo que ir a esta. Hacer esta, sí. Perfecto. Mira, Rodri viendo bien hecho. Me retracto. La ganamos, ¿eh? Pasamos segundos. A ver, está un poquito feo que todo este trabajo fue solo para eliminar un equipo. Creo el... Oye, el compañero... ¿Estuvo? Finito el compañero. ¿Cómo se llama? El Folkiespore. Qué dato curioso. Su nombre me suena a que Folkiespore fue el que pasó primero la ronda pasada. Ah, no. Me suena porque es del equipo. Sí, es cierto. Uf. Esta es la ronda en la que perdimos el segundo 3. Pero ya, ya le agarramos la onda a la lumbre. La lumbre es peligrosa. Esta lumbre es peligrosa. Qué raro está ese circuito. La lumbre.
Aquí voy bien, aquí voy bien. Voy maravilloso. Voy bien, voy bien. Bien. Ay, Dios mío, me equivoqué de... me equivoqué, paré. Eso, subo. Bien. Estos me gustan, los que cambian de... que cambian de sentido. Ese. Oye, el compi es... lo puse nervioso. Dios, el compi es bueno. Es bueno el señor. Pero se puso nervioso. Se puso nervioso. Ay, mira. Y otra vez. Todo esto para quitar un equipo. Son muy complicadas las pruebas para nada más quitar un equipo. Creo que no vale tanto la pena. Ya me voy a hacer. Perdimos. Vamos a anunciar el Folky Spore. Rodri, solo quiero estar claro. Ese me retracto es: ¿termino mis partidas? ¿O te sacó? Si te sacó, te invito. No entiendo por qué está sacando del equipo. Pero... ¿Qué menciona, Rodri? A ver, puede ser que se le haya caído el internet también. Puede ser. Yo la voy a poner listo. Si vienes, le damos una partidilla. Si no, pues no vengas. Si no, pues no vengas. Ya se está tardando un poquito. Uy, partida rápida. La ganamos. Esta es buena. Esta sí la paso. Brincar cuando tienes que brincar. Río ahí. Uy, la skin de la Golote es bellísima. Es bella. ¿Es cierto? Mira, dato curioso, a mí no me cargó la skin de la Golote. Es el rosa que está ahí. Apenas se están cargando. Este de aquí. Ahí está. ¿Por qué me rascas? Pues el señor en el segundo uno me rascó. Mira, es el mismo, el señor, el blanco con verde, es el como de cositas raras blancas con verde, es el señor que agarra, ese es el que quiere tirar, sí, aquí es este, ese es el que agarra, un poquito desagradable el señor es. Ya se fue contigo. Tú.
Bien. 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 Le doy toque con este brinco. Bien. Viene la buena, viene la buena. Viene la buena, viene la buena. A mí me tumba. Me tumbaron, ¿no? Me tomaron. Me tumbaron y perdemos por mi culpa. Y perdimos por... ¡Ah, no! ¡Estamos en segundo! ¡Ah! Pensé que habíamos perdido por mi culpa. ¡Bien! ¡Bien! ¿Pasamos cuántos? ¿Cuatro? ¿O cinco? ¿Siete? Ah, no. Cuatro. Cuatro. Está bien. Vamos a semifinal. Semifinal. Hielo. Hielo y pasan dos. Hexagonía fea. Y pasan dos. Tenemos que... ¿Dónde estoy yo? Yo aquí. No, pero las esquinas te tumban más fácil. Porque te resbalas un poco más. Me agarraron. Bueno, al menos se cayó por ahí. Y el LPR Carlos también ya. Ya murió. Estamos en cuarto. No, perro. Bien. Bien. Ay, casi no. Es que estaba arriba. No me gusta cuando son capas diferentes. Otra vez. Se hubiera caído el compadre. Es que cuando se pone el... Cuando ya se pone bueno el juego. Ese es el señor que me quiere tirar otra vez. ¡Uy! Estaban a 100 puntos. El segundo lugar está a 100 puntos de nosotros. Ese es el... desagradable es ese momongos. Y otra vez es el último, no. Desagradable el momongos. Nos quedan 15 minutitos. 15 minutitos. Está bien. Sí, exageramos, yo creo que dos. Si son de estas, dos. Si es de las otras, yo creo que una. No, ya se puso sosegado. Se me hace que sí se le fue algo al Rodri ahí. Me dieron 100 de algo. 100 cosas. 100 cosas amarillas. Son horribles las caras. Aquí. High expectations. Ah, amigo. Ah, la de Assassin's Creed. Este es espectacular. Sí, pero si le picas a esto. Qué raro, a ver. Sí, pero se trabó el Fall Guy.
Hola. A ver, hasta para allá, déjamelo. Reinicio el Fall Guy. Ahí mero. Lo cierro. Extraño. Extraño. A ver, déjame cierro. Se nos bugueó en task. Déjame lo vuelvo a abrir. Abre rapidito, ¿no? Fall Guy. Voy a poner la camarita en grande en lo que abre. Y para que no se me expande un poquito de musiquita. ¿Quieres jugar con este? No, yo no quiero. Ya está abriendo, ¿eh? Ya está abriendo Fall Guys. Vaya partiditas, ¿eh? Vaya partiditas. Partiditas coquetas, pero a la vez elegantes. Ya viene, a lo guys. Por aquí. A ver, ¿sí se ve raro, no? No, 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 ahí está. Palo guys. Muy bien. Ah, pero luego tengo que invitar. Adelante. Y me invito a la partida. Me abro este. Ah, soy yo. Estás aquí. ¿Pero por qué sale sin conexión? Ah, fíjale, fíjale ahí. Más. No, ¿por qué? Estoy aquí. Más. A ver, déjame intento. A ver, ten. Aquí. Ahí. Fíjale al aceptar. Acá arribita. O este. Ah, bueno, sí, a este mero. Ahí está. Estamos de vuelta. Uh-huh. Y ahora sí, ya con esto. Excelente. Salgo, salgo, salgo. Y ready. No, hombre, ni sé qué controles son, ¿eh? No, creo que sería el WASD, ¿no? El WASD. Última partidita. Es partidita larga, última partidita. Bien. Partidita rocambolesca. Bien. Para iniciar, tranquilos. Primera ronda, tranquila, divertida y rocambolesca. Y es cierto, la música. A ver, aquí van a estar escuchando todo. Ah, no, sí, la. Ahí. Ahí. Ahí está. Vámonos. Vamos ahí. Uy, ahí. Eso, ¿eh? Bien. Venimos por aquí. Venimos por aquí. Me volví a caer.
Oye, ¿pero qué pasa? El Badawan. Ya llegó Badawan, Aquí ya llegué. Sí, ya voy a llegar. Sí, mira. Quinto. Ya llegó todo el escuadrón. Está bien. Es que mira, esa skin está horrible. Es la oruga. Está fea esa oruga. Bueno. Uy, la paloma. La paloma. El alien está bien, El alien está muy padre. Pero... comprar el pase, uff. Ese también creo que fue gratis. Pero... entonces esa fue la que vi. Y no, yo tampoco. No, yo no compro pases aquí, puro Fortnite. Uf. Puede ser que la ganemos. Me siento seguro con este mapa. Me siento muy seguro. Mira, creo que son 5 zonas. Bien. Mira, ahí está el mundo. Sí. Y si te fijas, hay pistas de Fall Guys. O sea, como... Las cositas de los munditos de Fall Guys. Como si fuera el planeta. Está bien. Le echaron ganas ahí al escenario. Me caí. Eso es, llego. Voy en el tercer bloque, el de los puños. Vamos igual, también pasó el de los puños. Me dio un lag aso enorme. Me caí. Brinco. Me caí. Es básicamente eso. Brinco y me caigo. Brinco aquí. Y llego. Y ahora estoy en la... en la última sección. Eso es. Brinco adentro, brinco aquí y llego. Bien. Mira, y también el otro compañero. En primero, está bien. Está bien en primerito. Está bien en primerito. Tranquilo, que son 8. Que son muchos, Es que son muchos equipos. 8. Pero si no me falla, éramos 11 los que empezamos esta partida. Creo que somos 11. Y nos quedan 5 minutitos. Llevamos... minutitos para dos rondas, mire este señor. Él era en segundo, nada más porque uno... Bueno. No llega. Ese yo lo evito. Ese yo lo evito, yo no sé... No. Es el único que... Ah, no, sí queda otro. Queda otro. Creo que quedan 2. Ah, no, si quedan más. Ya quedan 3.
Solo 3 quedan. O sea, son esos dos que van donde mismo, en el rojo. Y el otro que creo que ya va a llegar. Está bien, un segundo y seguimos. Sí, no. No, ya no se oye. ¿Qué somos? Nada más somos. ¿Tres y pasamos en segundos? No, pero ¿quiénes son nuestros compañeros? El alien y el otro. Mira, va a terminar justo a tiempo, porque esta no creo que la pasemos. No creo que sean como el Flicky Spocky, el otro compañero. No creo que sean como Flicky Spocky. Vamos a ver si nos compaginan bien. Si empiezan dibujando, yo no voy a hacer nada. Si empiezan dibujando bien, yo no hago nada. Este es el que menos me gusta. Ah, bueno, mira. Ay, no, lo quito. Perdone. Yo me quito si quiere. Sí, no tenemos nada que hacer, mira. No, van muy bien. Ellos se están entreteniendo bien. Listo, perfecto. Muy bien. Yo aquí los veo. Aquí les pongo un bloque. Bueno, podemos venir a hacer este. Le quito este y luego hasta la orilla y el de la esquina. Eso es. Y ya nos quitamos nosotros. Y ya terminamos. Ya terminan. Bien, equipo. Yo hago esta esquina también. Hacemos este. Ahí, ya, ahí quédate. Eso es, muy bien. Y el último es... Ah, está bien, mira. Ahí está. Y creo que... no, aquí me quedo. Amigo, es el de allá, amigo. Es ese. Bien. ¿En segundo? Oye, lo hicieron bien, esos señores. Lo hicieron bien. Estamos en la última. Se eliminan dos. Creo que pasaron 8. Y se eliminan 2. Pero van muy lento. Yo quisiera que eliminaran en la que sigue otros 3. Que queden 3 equipos y que sea final. Y acabamos. Mira. 1, 2. Ah, bueno, ahí hay un equipo de 3. Los de abajo, que son 3. Entonces, huele a que... Pero si es de puntos, ellos pierden. Si es de puntos, creo que pierden. Hasta aquí llegamos. Esta sí va a ser la última. Huele a que esta es la última. No es por pensar mal, pero yo sé mis límites y esas lumbres son superiores a mí. Se puede. Es que es muy larga la prueba, ¿eh? Muy larga. Yo al principio pensé que era de aquí saltar todo. No, obvio. Pero sí. Al principio pensé, mira, ese pensó lo mismo que yo. Se cayó. Y aquí venimos tranquilos. Pasamos el primero. Vamos por el segundo. Ok.
brincamos este. Este de aquí. Este, brincamos este. Círculo. No, no, no. Sufrí mucho. Bien. Bien, vamos, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Yo lo voy a esperar el aerodeslizador. Aquí fue donde morí yo. Vamos a ver si puedo no morir. ¡Ay, no había visto! Y vuelvo a morir donde mismo. Sí, el Spock y el alien. Spock y alien, ¿verdad? A ver si quién te pone el. Ahí están los dos. Sí, confío. A ver, lo padre es que como va cayendo gente, aunque hayamos caído nosotros dos, si llega el alien y llega el Spock, hay mucha posibilidad de que lo logremos. Pero mucha. Ahí va el alien. No sé si lo... Ajá, creo que nada más es porque lo estamos viendo medio chueco, pero va bien. Y el Spock está ahí enfrente. Suben. Y están en, creo, ronda final. ¿Ronda final? Solamente suben al aerodeslizador. Llegan a los tres caminitos y ya lo hicieron. Dale, 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 ya llegó. Ya la logró. Ya la logró. Estamos en tercero. En tercero y pasamos. Solo porque el Spock llegó. Esto es lo bonito de estas rondas. Solo porque el Spock llegó, pasamos los cuatro. Y quedan cuatro escuadrones. Huele a semifinal. Huele a semifinal. Y no lo hemos jugado. Mapa celeste. Es un celeste. Mira el mapa al pulsar un botón para ver la ubicación de los caminos invisibles. Ah, es con ese. Al pulsar un botón. Ah, los botones verdes. Sí. Para ver el camino invisible. Ahí. Ok. ¿Cómo lo vi? Yo no lo vi. Ok. Llegamos aquí. Llegamos aquí. Llego de aquí. Llegamos aquí. Morí. Ah, pero me regreso solamente. Voy y llego tercero. Yo estoy aquí con el Spock. Venga, alien, para acá. Vamos a cruzar por aquí. De aquí podemos cruzar, sí, por sí. Acá. De ahí es recto. Puro, sí. Bien. Tercero. Bien, estamos en tercero. ¡No, se cayó! Estamos en tercero, vamos bien. De ahí. Bueno, si el Spock llega. Ahí está derecho. Hacia el azul y derecho. Hacia el azul y ahora sí, doble derecho. Oye, está bien, me gusta el mapa. Está pedriuris. Derecho, bro. Creo que ya solo queda Spock.
Solo quedaba Spock. Fue el último y nos clasificamos. Empezamos ganando y terminamos ganando. Este ya me huele a final. Tres equipos ya huele a final. No, pues somos tres. Tiene que serse más que el del Ballet Cósmico. Trabaja para recorrer las baldosas y llegar a la corona antes que nadie. No entiendo. Es como el de puntillas. Me huele porque, por lo que veo, acá hay un azul. Ajá, quiero decir, es como de cuatro. Pero no entiendo qué hay que hacer. Es una lógica. Mira. Ah, cosa balón. Pégale y ¿qué hace? Ah. Yo se lo voy a pegar aquí, ¿eh? Yo se lo voy a... ¡Ay, Fonsi! Voy a ir para acá con ustedes. ¿Ven balones? Ahí. No, llegamos primero, sí. Por favor. Esa es. Me... Ahí está, quité dos. Inténtale otra derecha. No, creo que es eso. Eso es. Bien. La traemos muy bien dominada. Ya llegamos. 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 ¿Hacia dónde era de su línea? No, cuidado porque hay otro señor que nos quitó la corona. No. Hay otro señor que nos quitó la corona. Nos quitaron la corona. Ese señor verde nos quitó la corona. Pero estuvo bien. Segundo, raspando la corona. Estuvo bien, estuvo muy bien. Estuvo bastante bien. Nos dieron 7400 puntitos. Me parece maravilloso. Seis rondas fueron en esta partida. Seis rondas. Nos dieron el xenomorfo. Aceptamos. Y listo. Yo voy a apagar esto. Alexa, apaga la tele. Y apague la tele. Y vamos a proceder a despedir. Que fue un día bastante diferente. Sí. A ver, déjame pongo esto por acá. Pongo musiquita por aquí. Y a ver. Pues muy bien. Muy buenas partidas. Algo que tengas que decir para despedir. Adiós. Palabras claves. Déjenme pongo esto porque... Si no, no escucho el cuándo nos toca despedirnos. Sí, estamos oyendo musiquita. Si no, no escucho a qué hora los tengo que despedir. Vamos a irnos, en efecto, con... A ver qué cancioncita tenemos por aquí. Mira, con esta de Justin Bieber. Ah, no, no es la de Where Are You Now That I Need You. Vámonos con el rolón de Stranger Things. Y pues bueno, stream coqueto, stream de Fall Guys. Y nos vamos a ver el domingo, dominguito con Braulio Estrellas, para seguir subiendo a Gustavo, seguir subiendo al Samuel y seguir victoriosos. Lo voy a regresar porque es un rolón y me gusta mucho. Y me gusta mucho. Pórtense bien, cuídense mucho. 2 días, 10:30 p.m. Nos vemos por aquí. Brawl Stars. No tengo nada más que decir. ¿Algo más que agregar?
así nos vamos. Así que descansen. Muchas gracias por estar por aquí el día de hoy. Se les quiere y hasta luego.